Bueno, la clase de hoy vamos a exponer algunos aspectos vinculados a paciente con dolor. Este es un tema que cuando nosotros preguntamos en los talleres si lo han visto, en general nos dicen que sí, y en general lo vinculan con cuidados paliativos. En esta presentación nos interesa, bueno, tener en cuenta que el tema es importante por algunas de estas razones. Una es que es la principal causa de consulta médica en todos los países, o sea que en esta cuestión no es solo vinculable, ¿no?, a los aspectos vinculados a cuidados paliativos, sino que es un tema que abarca la gran mayoría de las consultas, o sea, los pacientes consultan por dolor. Y como dice allí, entre el 45% y el 70% de las consultas son por este motivo. Nos interesa hablar de estos temas porque también representa un alto costo, como dice allí, un alto costo económico, ¿no? Es el problema de salud más costoso en Estados Unidos y refiriéndonos a estudios latinoamericanos, en el caso de Chile se ubican dentro de las 6 patologías más frecuentes. Y también, bueno, referir a que no solo tiene un alto costo económico, sino también un alto costo para el paciente y la familia, ¿no?, del paciente que lo padece, ¿no? Ya que, bueno, como ustedes habrán visto quizás, el paciente y sobre todo quizás lo que refiere al dolor crónico, que más adelante vamos a ver, impacta en las distintas áreas de la vida del sujeto, muchas veces limitándolo, ¿no?, al desarrollo en las distintas dimensiones de su vida. Bueno, se define, ¿no?, como la experiencia sensorial, objetiva y emocional, subjetiva, desagradable, asociada a una lesión tisular, actual o potencial, o descrita en términos de dicha lesión. Esta es una definición de la Organización Mundial del Dolor en el 79 y que luego en realidad fue modificada en el 86. Y sí nos parece, bueno, que esto ha sido un cambio importante, esta definición, ya que introduce un tema crucial y particularmente relevante en este tema, que es el aspecto emocional, ¿no? El dolor en sí mismo engloba estas dos dimensiones, una dimensión objetiva y una dimensión emocional o subjetiva. Por lo cual ahora vamos a pasar a ver algunos aspectos en este sentido. Bueno, aquí, ¿no?, algunas pinturas de distintos autores que bueno, reflejan de alguna manera esto que también vamos a ver después, vinculados a la expresión del dolor y, bueno, y a este aspecto subjetivo que el arte ha sabido captar desde tiempo atrás. Bueno, esto, como les decía, tener en cuenta, primero, que el dolor es un fenómeno complejo por todas las variables que involucra, dentro de ellas las variables obviamente objetivas y subjetivas. En este sentido, a diferencia de la valoración de otras experiencias sensoriales, ¿no?, donde, bueno, donde si uno quiere poder valorar lo que tiene que ver con la visión o con la audición, uno, bueno, cuenta con tecnología que de alguna manera le permite precisar y objetivar, ¿no?, estas alteraciones. En el caso del dolor, este componente subjetivo también se convierte en un componente importante en su transmisión, ya que, bueno, inclusive como vamos a ver ahora, cuando uno utiliza las escalas, también está mediado bueno, por la valoración que el paciente hace sobre su dolor. Y cuando decimos esto de, bueno, de que es un fenómeno complejo, tiene que ver con integrar todo eso y con recordar estas nociones, ¿no? La nocicepción no conduce necesariamente a una experiencia dolorosa y esta puede ocurrir sin estímulo nociceptivo. Siempre implica los aspectos subjetivos de quien lo padece. Los factores psicológicos actúan como mediadores de la percepción, mantenimiento y exacerbación del dolor. Y ahora vamos a ver que tienen algunas, lo vinculado a los aspectos psicológicos, tienen mayor intervención en algunas dimensiones del dolor. Y por lo tanto, tratar el dolor implica abarcar todos los componentes involucrados, deberá incluir la atención de los componentes nociceptivos y no nociceptivos. Una, tener en cuenta dos, ¿no?, erradicar las visiones dualistas sobre el dolor. Hasta el día de hoy encontramos algunos pedidos de interconsulta, bueno, o expresiones de profesionales del ámbito de la salud que hablan de dolor orgánico, quizás como dice ahí, como verdadero dolor, y un dolor psicógeno, ¿no?, que, bueno, este dolor que
que puede ser no del todo creíble. Y bueno, y si volvemos a la definición del dolor, esto no es correcto, ya que en sí mismo la definición del dolor integra estos dos componentes, ¿no? Los componentes objetivos y objetivos. Y esto origina dificultades en la relación asistencial, y lo hemos visto, ¿no? Donde, bueno, muchas veces se cuestiona o se interpela el dolor del paciente, y esto genera inevitablemente ruidos en la comunicación. Por lo tanto, a tener en cuenta tres, que el dolor duele, y este es un concepto que nos interesa que tengan particularmente presente, el dolor siempre duele, o sea que cuando un paciente dice que le duele, le duele. Es lo que el paciente describe y no lo que los demás piensan que debe ser, es la vivencia del dolor, ¿no? Y una profunda soledad, muchas veces en esto de la dificultad para que el paciente pueda ser tomado en cuenta, ¿no? Cuando refiere el dolor, y es una experiencia 100% subjetiva por esto que les decía antes. Y aquí, bueno, retomar algo que quizás ya lo han visto, que tiene que ver con las dimensiones del dolor, ¿no? El dolor tiene un umbral, que es el punto en el cual un estímulo se comienza a sentir como doloroso, depende sobre todo de factores fisiológicos, y la tolerancia, que es el punto en el cual un estímulo llega a una intensidad tal en que no puede ser aceptablemente tolerado. Esto depende de factores psicológicos, ¿no? De la ansiedad y las expectativas, bueno, y de la historia dolorosa del paciente. La resistencia, que es la diferencia entre el umbral y la tolerancia, y por lo tanto varía con los mismos factores que esta, o sea que también depende de factores psicológicos. Y con esto queremos decir que bueno, que si bien el umbral depende estrictamente de factores fisiológicos, tanto la tolerancia como la resistencia están mediados por factores afectivos o psicológicos. Por eso es importante, y sobre eso también podemos intervenir, y muchas veces lo que tiene que ver con las clases de preparto bueno, con la profilaxis quirúrgicas, tienen que ver con intervenir en estos niveles para tener un impacto en la reducción de la experiencia del doloroso. Otra dimensión del dolor es la expresión del dolor, es la forma en que el paciente comunica su dolor de manera verbal o no verbal, ¿no? A veces en esas pinturas que veíamos había algo de esto, donde, bueno, son expresiones de dolor que se transmiten a través del lenguaje no verbal y refleja sobre todo una forma social y cultural de la transmisión para esa comunidad del dolor. También dentro de las dimensiones del dolor, hace referencia a la experiencia del dolor, se constituye a partir de una verdad de estimulaciones dolorosas previas que el sujeto experimenta desde el nacimiento, se puede hablar de una memoria dolorosa, una imagen corporal dolorosa que se construye a partir de los sitios que dolieron en el pasado, y por eso, bueno, es importante a veces indagar sobre estos temas, así como también indagar sobre qué significados le da ese paciente particular, esa persona particular el dolor, ¿no? Si es como un peligro, una amenaza, y esto tiene que ver con lo aprendido, ¿no? Si algo nos duele, también es una señal, ¿no? Que muchas veces en este sentido nos lleva a consultar o anticiparnos de que algo está funcionando mal. Puede haber un aspecto anticipatorio, de alivio, ¿no? El dolor que posteriormente viene el alivio, como un castigo, ¿no? Como una agresión, poder, dolor vinculado a otros aspectos de la pérdida. Y bueno, y también puede estar relacionado a la sexualidad y el erotismo. Bueno, esta clasificación que ustedes ya la vieron, ¿no? Vinculado a su fisiopatología, puede ser un dolor nociceptivo o neuropático, y vinculado a su duración, podemos hablar de un dolor agudo o crónico, nos vamos a referir brevemente a la clasificación según su duración. Bueno, esto que hablábamos recién, nociceptivo provocado por la acción mecánica, térmica o química de los nociceptores, y neuropático hacemos referencia a un dolor provocado por un daño, disfunción en el sistema nervioso, que, bueno, implica sensaciones anormales y reacción exagerada a estímulos. Centrándonos más en lo que tiene que ver con la categorización vinculada a la duración, bueno, un dolor agudo, que es un dolor provocado por estímulos provenientes de una lesión, inflamación de un tejido u órgano, es un dolor focalizado, comienzo bien definido en el tiempo y asociado a un signo físico identificable y a una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, es un mecanismo fisiológico de alerta. Es un dolor útil en este sentido para prevenir complicaciones, limitar la actividad para protegerse, pedir ayuda, consultar. Es de corta duración y responde bien a la analgesia y remite cuando se resuelve la causa que lo genera. En este caso, en el dolor agudo, los factores psicológicos pueden exagerar o distorsionar las quejas del paciente sobre el dolor, pueden complicar el trabajo diagnóstico.
La ansiedad potencia y la ansiedad potencia y mantiene el dolor, por eso es un aspecto que hay que poder intervenir si uno identifica que estos aspectos están presentes en el sujeto, porque van a tener un impacto sobre la experiencia dolorosa. Las intervenciones psicológicas pueden resultar efectivas y como parte del manejo del dolor agudo, por eso es necesario identificarlo y intervenir en este aspecto. Y bajo ciertas condiciones psicológicas y ambientales, el dolor agudo puede cronificarse. Por eso es necesario que sea bien tratado, porque bueno, uno puede ser la causa, ¿no? Una de las causas de el dolor crónico. Bueno, el dolor crónico se persiste, ¿no? O sea, que el dolor que persiste más allá del periodo habitual, la recuperación no dura más de 6 meses, o sea que hay una variable temporal. Puede reflejar un mecanismo separado del insulto original que comenzó el dolor, o sea que puede estar vinculado, o sea, se puede haber separado de aquello que lo originó, puede ser continuo intermitente, pierde su función de alarma y hay un acostumbramiento del sistema nervioso autónomo. Y es inabordable, como vamos a ver ahora, desde una perspectiva clínica. Tiene un efecto fisiológico, psicológico, conductual y social sobre el paciente y su familia. Pueden llegar a afectar severamente la calidad de vida del paciente. Quizás ustedes hayan visto ya en el año pasado o el anterior en la clínica este tipo de pacientes, ¿no? Que son pacientes muy particulares en el sentido de la complejidad que presentan, ¿no? Y bueno, y las múltiples áreas afectadas de su vida a partir del dolor crónico. Como hablábamos, bueno, las posibles causas del dolor crónico, puede haber una causa, ¿no? De una enfermedad o accidente de los que la persona se recuperó hace tiempo, o sea que como hablábamos recién, el dolor agudo puede ser una de las causas del dolor crónico. Una enfermedad crónica como la artritis o el cáncer, que como habrán visto tienen un tipo de dolor particular, y puede ocurrir sin que existan lesiones previas ni evidencia de enfermedad, ¿no? Orgánica previa. Y como decíamos, en realidad en estos pacientes son de alta complejidad porque, bueno, hay como allí expresa en esta diapositiva, múltiples dimensiones del sujeto se ven afectadas a partir de la presencia del dolor crónico, ¿no? Hay repercusiones físicas, algunas de las que allí se describen, alteraciones de las conductas basales, disminución del apetito, alteraciones del sueño, disminución del deseo sexual, disminución de funciones superiores, alteraciones gastrointestinales, hay aspectos psicológicos y repercusiones en esta área, ¿no? Pueden ser pacientes con tristeza, desesperanza, anhedonia, irritabilidad, desconfianza, ¿no? Y pacientes en los que vamos a ver que muchas veces los trastornos del estado del ánimo están con una alta comorbilidad. Factores sociales, ¿no? Hay un cambio, pérdida de los roles familiares, ¿no? Muchas veces a partir de la aparición del dolor crónico, bueno, los pacientes modifican cuestiones vinculadas a su vida, ¿no? Hay un retraimiento, hay un aislamiento social y pueden llegar, bueno, laboral muchas veces y puede llegar a afectar severamente la calidad de vida de estas personas, no solo de estas personas, sino también muchas veces del ámbito familiar cercano. Y por eso nos interesaba hablar bueno, de este cuadro en particular, ¿no? Que llamamos paciente con síndrome de propensión al dolor, que ahora vamos a ver que tiene que está categorizado en el DSM-5, pero bueno, son pacientes que cuando lo que se empieza a ver es que tienen algunos aspectos en comunes, ¿no? Algunas características cuando este tipo de pacientes con dolor crónico, que bueno, que son algunas de estas que se describen en esta diapositiva, ¿no? Los pacientes con dolor crónico o con propensión al dolor realizan una descripción vaga del dolor, ¿no? Con dificultad para precisar la localización y duración, bueno, y muchas veces no corresponden con inervaciones particulares. Hay una larga historia de consultas, son pacientes que tienen una larga trayectoria, ¿no? De consultas en el sistema asistencial, muchas veces ante respuestas de, bueno, cuando de usted no tiene nada, o bueno, son pacientes que tienden a consultar en reiteradas ocasiones. Y como dice ahí, muchas veces intervienen múltiples especialistas, ¿no? Con múltiples estudios de paraclínica e intervenciones quirúrgicas. Si uno indaga sobre aspectos de su biografía, muchas veces bueno, ve que o comparten que tienen un comienzo temprano de la vida laboral, con trabajos duros, forzosos, que han mantenido antes del comienzo del dolor, y que en general también lo que se ve es que tienen antecedentes familiares bueno,
de personas con dolor crónico o con incapacidad física, ¿no? Puede haber fallas del entorno primario, ¿no? Muchas veces son personas que, bueno, que tuvieron sucesos vitales estresantes, fueron víctimas de abandono, abuso, maltrato de la infancia, o, bueno, estos aspectos de alcoholismo, depresión en cuidadores principales y, bueno, necesidades de dependencia en edades tempranas no colmadas. Vinculados a los rasgos de personalidad de estas personas, uno, bueno, puede subrayar algunos de estos, pueden ser ciclotímicos, histéricos o hipocondríacos. Puede haber sentimientos de culpa, inseguridad, necesidad de aceptación y dependencia, mal manejo de la agresividad, ¿no? Tiene muchas veces dificultad para expresar los afectos, principalmente quizás los más hostiles, pero como dice ahí, expresión emocional limitada, ¿no? Generalmente un pensamiento concreto y escasa producción de fantasías. Tienden a somatizar, o sea, poner en el cuerpo estas dificultades, ¿no? La expresión afectiva. Nos interesaba, bueno, mostrarles que el DSM-5, ¿no? Estos pacientes que describimos pueden muchas veces, ¿no? Poder incluirse según presentan estos rasgos que ahora vamos a describir, estas características, dentro del trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que define el DSM-5, como saben, el manual de psiquiatría. Y dentro del DSM-5 se destacan dos características para que los pacientes se incluyan dentro de esta categoría. Como dice ahí la A, uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria, o sea, en este caso la presencia del dolor, ¿no? Genera un malestar que uno ve que tiene repercusiones en las distintas áreas del paciente, en la laboral, en la familiar, en el estudio y en la sexualidad. Y B presentan esta otra característica que son pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con síntomas somáticos o asociados a preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Y con esto queremos decir que son pacientes que terminan, ¿no?, su vida girando en torno a la presencia del dolor, ya sea por la propia presencia del dolor o por lo que esto genera, ¿no? Como múltiples consultas, la analgesia, las limitaciones, o sea, toda su vida se termina centrando en la presencia del dolor. Y ahí, bueno, las características que describe el DSM-5 son pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas, grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas, tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Como le decíamos, es alta la comorbilidad del paciente con dolor, con los trastornos psiquiátricos, como dice ahí, con la depresión altamente, entre el 50 y 60% de los pacientes evaluados en unidades de dolor crónico, uno presentaba, ¿no?, en ese estudio de depresión o distimia. Y la depresión aumenta las conductas manifiestas del dolor y los pensamientos negativos en relación al dolor y la enfermedad, y aumenta la dificultad para expresar sentimientos negativos, disminuye el grado de actividad de la persona. Y acá hay un aspecto, y sobre todo importante en los pacientes de edad avanzada, ¿no? Que donde, bueno, donde muchas veces, ¿no?, el dolor, la queja somática encubre una depresión, ¿no? Por eso lo de depresión enmascarada. También está vinculada con la comorbilidad, con los trastornos de ansiedad y un 30% de incidencia, y hay, bueno, con otros trastornos psiquiátricos, como puede ser el trastorno de síntomas somáticos, alcoholismo y otras adicciones, trastornos facticios, simulación y psicosis. Bueno, para ir terminando, es importante que en la evaluación del dolor, clínica del dolor, puedan integrarse estas preguntas, ¿no? Preguntas que uno debe hacerse frente a un paciente con dolor. Bueno, ¿hay algún proceso orgánico relacionado con el dolor? ¿Este proceso orgánico explica todas las características del padecimiento? ¿Qué papel tienen los procesos psicológicos individuales en determinar el tipo de sufrimiento y la manera de expresarlo? Y bueno, y saber un poco profesionales de la salud que intervienen con pacientes con dolor recalcan que es importante a realizar una historia, ¿no? Una historia del paciente, una historia del dolor de estos pacientes, ¿no? Y bueno, y es importante saber cuándo y cómo se inició, bajo qué circunstancias mejora o empeora,
qué características tiene, cómo ha sido su evolución, ¿no? Bueno, dice, como bien dice, hay una historia psiquiátrica y psicosocial y una revisión exhaustiva de la historia clínica, incluyendo exámenes y procedimientos, porque estas veces, bueno, como dijimos, estos pacientes tienen una alta, no consultan consultan en realidad persistentemente y muchas veces lo hacen en distintos servicios, entonces bueno, se tiende como a iniciar de cero con la realización de estudios, entonces muchas veces son multiintervenidos realizándose estudios que ya fueron realizados, por lo que es importante tener como una revisión exhaustiva de lo que se hizo, ¿no? Con profesionales anteriores con ese paciente que indicaron. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Bueno, el objetivo es controlar el tratamiento del dolor, sobre todo el dolor crónico, como dice ahí. El objetivo es controlar el dolor, ayudando al paciente a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia, mejorando su calidad de vida y reduciendo al mínimo la discapacidad, ¿no? Y con estos pacientes muchas veces se subraya que el objetivo de la intervención no es en realidad que el dolor desaparezca, porque inclusive en estos pacientes lo que se sabe es que el dolor tiene un lugar, ¿no? En esto de que la vida del paciente se vaya agramando, ¿no? En función de este dolor, sino que lo que es importante intervenir para que este dolor sea tolerable y no limite al paciente en el desarrollo de las distintas áreas. Y como dice ahí, bueno, incluye los tratamientos farmacológicos en dosis regulares y no demanda, y este es un aspecto importante, ¿no? Que pueda estar regulado para ese paciente y no que me implique, bueno, la demanda del paciente para acceder a esa analgesia. Se debe evitar infravalorar la dosis analgésica eficaz, hiperestimar la duración del efecto y exagerar el peligro de adicción. Bueno, acá brevemente en esta diapositiva, la escala de la OMS, que en principio, bueno, fue planteada para pacientes oncológicos y que se extendió su uso, ¿no? A otros pacientes. Que bueno, que es una escala que en ese sentido se puede ascender, ¿no? De escalones del primer escalón al tercero o también, ¿no? En su recorrido inverso. Bueno, los tratamientos también incluimos los tratamientos quirúrgicos, la fisioterapia, la hipnosis, las técnicas de relajación, la acupuntura o los tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? En este sentido, sí recalcar la idea de que son pacientes complejos, por lo tanto, su mejor intervención son en el marco de equipos, muchas veces de los equipos de dolor, que bueno, que pueden incluir en su integración profesionales de la salud vinculadas a distintas disciplinas. Bueno, por último, referir a las herramientas para la evaluación del dolor crónico, donde, como dice allí, la más importante es la realización de una buena entrevista clínica integral que incluya los distintos aspectos de la vida del sujeto y que pueda, como decíamos anteriormente, incluir lo que tiene que ver con la historia de dolor de esa persona. Y también, bueno, hay otros recursos como las escalas, donde, bueno, la escala EVA es sin duda la más utilizada. Bueno, llegamos de esta manera al final de la presentación, así que, bueno, muchas gracias por la atención.